como que no encajamos en la realidad. El pasmo y el dolor se combinan. No se puede venir a tribuna sin tener esa dosis necesaria de indignación que te sale cuando te enfrentas a un hecho tan injusto. ¡Que muera el mal gobierno! El cuerpo de Gisela permaneció expuesto en la vía pública alrededor de 3 horas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Gisela! ¡Gisela! Una multitud de militantes y simpatizantes morenistas totalmente consternados irrumpieron en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado para exigir que se esclarezca el asesinato de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, quien fuera en vida la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Con pancartas y lonas con mensajes en contra del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, así como Carlos Amarripa Aguirre, cerca de 400 personas pedían a gritos justicia para Gutiérrez Gaitán. Raza política, no, no y no, no somos iguales, no nos callarán, 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 no nos callarán. ¿Qué quieren? En este sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal, señaló que el cuerpo de Gisela permaneció expuesto en la vía pública alrededor de 3 horas, además de que los autores materiales e intelectuales no han sido detenidos hasta este momento. Por ello, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución que fue aprobado por unanimidad para exhortar al fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, para que vigile que la investigación del asesinato de Berta Gisela Gaitán se lleve a cabo con debida diligencia para esclarecer y fincar las responsabilidades penales correspondientes. El gobierno del Estado y el YEM fueron criminalmente omisas. Por un lado, el gobierno del Estado, encabezado por Diego Sinué Rodríguez, sabía de nuestra solicitud y, sin embargo, no movió un dedo para brindar protección. Todo lo contrario, subordinó la vida de nuestros candidatos y nuestras candidatas a un proceso burocrático del que no conocen quienes perpetran los asesinatos y la demás violencia extrema. En ese mismo sentido, es absurdo que el IEG negara la protección a nuestros aspirantes bajo el pretexto de que aún no eran candidatos formalmente registrados, cuando evidentemente la violencia no conoce de certificados formales de inscripción. Sin embargo, tanto el gobierno de Diego como el IEG optaron por imponer restricciones innecesarias y absurdas ante el escenario de violencia generalizada en el estado de Guanajuato, del que Gisela fue víctima. Y una vez ocurrido el asesinato de Gisela, las autoridades locales únicamente procedieron a lavarse las manos. La pelotita está... Por su parte, la diputada morenista Hades Aguilar Castillo manifestó que el gobierno del estado de Guanajuato es un fracaso cuando se trata de seguridad y justicia. Asimismo, exigió que se detenga a la persona que disparó en contra de Gisela Gaitán, así como a los actores intelectuales que la mandaron a matar. Si no somos ingenuos, sabemos perfectamente que tanto Diego como Samarripa son expertos. Son expertos en hacer sus faramallas y no queremos que vayan a intentar presumir un montaje, limitándose a anunciar que detuvieron al que le arrebató la vida a Gisela, solo para quitarse del problema y después olvidar el asunto. Queremos que se aclare la situación. Queremos que se detenga a quien... Queremos que se detenga a quien le disparó.
pero también queremos que se detengan a esos asesinos que se esconden detrás del gobierno y son los que mandaron matar a Gisela. A esos también queremos que se detengan y que se repare el daño a su familia. Pero sobre todo queremos que no se vuelva a repetir. Gisela Gaitán pudo haber sido cualquiera de nosotras. Alex Aguilar, cualquier otra mujer. Y no lo vamos a volver a permitir. Queremos que se detengan a los asesinos que se esconden detrás de este gobierno panista. A esos son los que queremos. Ernesto Millán Soberanes lamentó que Celaya ocupe uno de los primeros lugares de las ciudades más violentas de todo el mundo y señaló a las autoridades de Guanajuato como cómplices en el homicidio de quien fuera la candidata de Morena a dicho municipio. ¡Es un tal asesinato, Gisela! Y todas las víctimas de ese estado fallido. ¡Exigimos justicia! ¡No más impunidad! ¡No más complicidad! ¡No más civilización! A continuación se solicita a la Secretaría que en votación tema electrónico. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se les pregunta, ¿falta alguna diputada o diputado de mi sitio? Se cierra el sistema electrónico. La obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos. También el Pleno aprobó por unanimidad de votos exhortar al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para que actúe de manera proactiva para proteger la vida e integridad de las y los candidatos locales de cuyas solicitudes de protección tenga conocimiento, así como para realizar las acciones que permitan que la elección se lleve en paz. Otro exhorto fue dirigido a la consejera presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarrarás, para que impulse a la brevedad la modificación del reglamento de campañas para el proceso local ordinario 2023-2024, eliminando los requisitos innecesarios y restrictivos para la gestión de los medios de seguridad para personas candidatas con un enfoque de derechos humanos. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.